Hmm? La Comunión Anglicana eligió en julio de 2015 como secretario general a un obispo nativo de Nigeria, Monseñor Josiah Atkins Irugu Esta es la primera vez que un obispo originario del continente africano es nombrado en esta posición. Tiene la tarea de ayudar al arzobispo de Canterbury, Justin Welby a mantener la unidad entre las 38 iglesias afiliadas a la Comunión Anglicana, que reúne a 85 millones de personas alrededor del mundo. Nos entrevistamos con él en Londres, donde vive, y escogimos para este mes un formato excepcional para Netflix, dedicando toda la película a la entrevista que nos consiguió evoca para nosotros temas particularmente sensibles hoy en día la relación con el islam y temas de la unidad en el corazón de la comunión anglicana el llamado que recibió para ser un hombre de diálogo abierto a la diferencia comenzó desde su juventud en nigeria con la experiencia de ser cristiano en medio de una mayoría musulmana i come from the northern parts of nigeria Vengo de la parte norte de Nigeria y durante toda mi vida, diría yo, que desde que estuve uso de razón en la escuela primaria, he vivido siempre con musulmanes. Muslims. Uh, Muslims íbamos a la escuela junto a los musulmanes, hacíamos cosas juntos. y cuando llegué a la escuela militar en Saria, una vez más cristianos, musulmanes y hasta jóvenes provenientes de hogares donde los padres eran ni cristianos ni musulmanes, fuimos educados todos juntos. Después de haber sido ordenado sacerdote, parte a Inglaterra con el fin de estudiar teología. Inicialmente en la Universidad de Durham, en donde es admitido en el St. John's College. Uno de los temas que elegí estudiar fue la civilización islámica. En retrospectiva, ahora creo que fue providencial. Dios realmente me condujo, lo planeó de esa manera. Así que comencé mis estudios. Y una de las asignaturas obligatorias en la Universidad de Durham es la patrística. La patrística es el estudio de los primeros padres y de cómo la iglesia tuvo que lidiar con la teología. Y uno de los temas que realmente me atrajo fue la cristología. Cómo la iglesia primitiva tuvo que batallar con ella. Cómo hasta obispos y teólogos debido a la manera en la que intentaban explicar la plena humanidad y la plena divinidad de Jesucristo, eran considerados herejes. Con mi poco conocimiento del Islam y de la civilización islámica, hice la conexión. El retrato de Jesús en el Corán es muy similar al que la iglesia ortodoxa vio como una herejía. Esto despertó un poco mi interés y fue entonces cuando comenzó mi interés en los estudios islámicos. Así que otra vez oré y dije, bien, si Dios me quiere realmente en este ministerio, quiero hacer más estudios. Así que en cuanto terminé mis estudios universitarios, me mudé a Birmingham. Esta fue la etapa final de lo que yo veo como mi peregrinación hacia mi ministerio entre los musulmanes y para traer de paso comprensión entre musulmanes y cristianos. Decidí escribir un largo ensayo sobre la situación de un no musulmán en un gobierno islámico o en una nación islámica. Se conoce en la terminología árabe como djimi o djuma. Es el singular. Jimmy es el plural, es decir, un Zuma es un ciudadano protegido. Entonces escribí este ensayo y en ese curso se tenía que presentar el ensayo a toda la clase. Éramos cerca de 14 en la clase, todos estudiantes del máster y creo que un par de estudiantes de doctorado. Y empecé a presentar mi ensayo. A unos cuatro o cinco minutos de iniciar mi presentación, no pude continuar. No pude leerla. Me quebranté y me puse a llorar. Y me detuve. El profesor David Kerr era el director del centro. Me llevó arriba. Josea, ¿cuál es tu problema? Le dije. David, esta es mi historia. Una minoría cristiana de la tribu Nupe en norte de Nigeria, esta es mi condición. Así que en ese momento sentí que el círculo se cerraba. En ese momento supe que el Señor me estaba llamando a volver a mi país y a alentar a cristianos y musulmanes a entenderse mutuamente. Larga historia, pero es mi peregrinación. Así empecé. Y desde entonces he estado en este trabajo, construyendo puentes de entendimiento entre cristianos y musulmanes. Ordenado obispo de Socoto en 1990, Monseñor Josiah se convierte luego en obispo de Kaduna en 1998. Dos años más tarde, mientras la violencia interreligiosa incendia la región, su conocimiento del Islam y sus vínculos con los musulmanes permiten salir de la crisis. Sin embargo, su posición de diálogo no es entendida siempre en su iglesia. I belong Pentecostal Pertenezco a la rama evangélica pentecostal carismática de la iglesia anglicana. Debido a este compromiso de mirar al Islam en sus aspectos positivos y mirar al cristianismo, las cosas positivas en común en las que estas dos religiones están de acuerdo, un buen número de mis amigos evangélicos creen y dicen, míralo, ya no es evangélico. Eso duele, pero yo no puedo cambiar. Y se dijo todo tipo de cosas debido a esto. Mi compromiso con el Ministerio de la Reconciliación entre cristianos y musulmanes, debido a la reconciliación en medio de los anglicanos, pues soy un hijo de la comunión. Conozco el mundo occidental y conozco el sur global. Fue educado en ambos, he trabajado en ambos. Y mis conocimientos me prohíben tomar ciertas posiciones. Mi conocimiento me lleva obligatoriamente a defender que lo que creo es justo. Encontramos a Monseñor Josiah algunos días después de la masacre en Orlando, Estados Unidos, donde un hombre asesinó a 49 personas en una discoteca frecuentada por homosexuales. Atentados que son obra de islamistas de ISIS o de Boko Haram en Nigeria y en los países vecinos, que llevan cada vez más a la desconfianza o al temor hacia el Islam. ¿Cómo se puede llevar a cabo tal violencia en nombre de Dios? ¿Y cuál puede ser el remedio frente a esta violencia? La el tema de la violencia es inherente a las tres religiones principales, lo que suele llamarse las religiones abrahámicas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, porque cada una de estas religiones tiene su escritura, donde aparece este tema para ser explicado o comentado. En ciertas partes de la Biblia, cuando digo Biblia, incluyo la Biblia judía y en el Corán. Este tema inherente a estas escrituras puede ser radicalizado y tornado en violencia. Así pues, hay violencia en estas tres religiones. Y los que conocen estas escrituras estarán de acuerdo con lo que estoy diciendo. Entonces, cuando un individuo, un loco como este joven, o un grupo como Boko Haram o Daesh en el Medio Oriente, llegan, empiezan a escoger versículos del Corán, y en la República Centroafricana hoy, Puedo decir que hay cristianos que han masacrado y están matando a musulmanes, todo en nombre de la religión. Ni el islam ni el cristianismo aprueban la violencia. Pero, para ser honesto, la violencia está en nuestras escrituras. Por lo tanto, para mí, el antídoto es tener una comprensión adecuada de lo que enseña tu religión. Y también tener los medios, el compromiso de vivir lo que tu religión espera de ti. Entre estas tres religiones, judaísmo, cristianismo e islam, la única religión, la única fe que hace obligatorio. El amor a tu enemigo es la fe cristiana. El judaísmo y el islam están en el mismo nivel. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que si tu prójimo es un enemigo, la Biblia es clara. Jesucristo es muy claro. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. Ni el judaísmo ni el islam enseñan esto. Así que como cristiano estamos bajo una orden, por así decirlo. Es una obligación mostrar la diferencia que Cristo hace en nosotros. Así que no es lo que tú como cristiano puedes hacer, está dado, es un regalo de Dios. Entonces no es Rosalia diciendo voy a amar a Mohammed o a Abdallah. No, no soy yo. Es esa presencia de Dios en mí, en la persona del Espíritu Santo, que me da esa capacidad. Esto está más allá de la comprensión humana. Sin embargo, aunque el Corán o el Hadith no lo hacen obligatorio, el asunto de amar al prójimo se trata también en el Hadith. Está en el Islam. Viene bajo lo que se conoce como Hadith no escrito, Hadith pronunciado por el mismo profeta Mohammed. En mi rincón del mundo, en el norte de Nigeria, la gente diría, sí, el hadith del profeta dice, ama a tu prójimo. Y tu prójimo es quien está, algunos dicen, 20 casas al frente tuyo, 20 casas detrás tuyo, 20 casas a tu izquierda y 20 casas a tu derecha. Quien está dentro de este círculo es tu prójimo. Sea musulmano o cristiano. Así puedes ver algunas de las cosas positivas para aquellos que están comprometidos en construir puentes de entendimiento entre estas dos comunidades de fe. No entre el Islam y el cristianismo, porque entre el Islam y el cristianismo no hay nada de malo. Es entre el cristiano y el musulmán. Somos los practicantes, somos las personas que viven lo que nuestras escrituras nos enseñan. Así que la reconciliación o el trabajo de construir puentes es entre las personas. Y quiero insistir en esto. Somos todos seres humanos. La Biblia y el Corán están de acuerdo en que todos venimos de los mismos padres, Adán y Eva. Es muy claro en el Corán. Así que el asunto de la humanidad, de la persona, está en la Biblia como en el Corán. Sin embargo, el Corán va más allá al decir, el que tú seas blanco y el que yo sea no negro, sino chocolate, y el que otra persona sea de Sudán y sea negro, fue Dios quien lo quiso así. La Biblia no nos dice por qué Alan es blanco o es inglés, yo soy nigeriano, tú eres francés. La Biblia no nos dice. Lo que tenemos es la torre de Babel, pero el Corán deja muy claro que hay un propósito por el que Dios nos ha creado de diferentes naciones, diferentes tribus, incluso diferentes religiones, para que podamos entendernos unos a otros. Eso es claro en el Corán. La diferencia es deliberada por parte de Dios para que podamos entendernos. Eso es lo que dice el Corán. De esta forma la educación se hace necesaria. Y por eso en el Islam la educación se toma tan en serio. Por eso mismo, gente como Boko Haram no han entendido realmente su religión. No puedes entenderme sin estudiarme. Estos dos aspectos encajan. Cuando ves la educación en estudios islámicos, ves que el énfasis está allí. Comprensión, comprensión, comprensión. Eso es Lita Arafu, como se dice en árabe. Dios nos ha creado diferentes. ¿Por qué? Lita Arafu. Para que podamos entendernos unos a otros. Comunión anglicana tiene una estructura de gobierno que articula el primado y la sinodalidad. Cuatro instrumentos de comunión se han implementado gradualmente para mantener la unidad de las 38 iglesias miembro, también llamados provincias, a las que hay que agregar seis iglesias extraprovinciales de menor tamaño. El primer instrumento es el papel de líder espiritual en cabeza del arzobispo de Canterbury. Luego la conferencia de Lambeth, que reúne en principio cada 10 años los obispos convocados por el arzobispo de Canterbury. Entretanto, se llevan a cabo reuniones de los primados de las diversas provincias, por un lado y por otro lado el Consejo Consultivo Anglicano, que incluye laicos, diáconos y sacerdotes. The la comunión anglicana es diferente de la iglesia de Roma los católicos romanos hablan de la iglesia católica romana pero nunca escucharán a ningún anglicano hablar de la iglesia anglicana somos una comunión de 38 y o si añadimos las otras seis, somos 44 iglesias independientes. Entonces, no tenemos un papa. Quiero explicar esto porque ayudará a orar por la comunión anglicana. Tenemos 38 iglesias independientes. Somos culturalmente y administrativamente independientes. La frase comunión anglicana, que en sí misma, por el hecho de que seamos una comunión, es un milagro. Me encanta. Me encanta. Lo que hace a nuestro ministerio doblemente complicado es lo que precisamente acabo de decir. Hay 38 diferentes iglesias reuniéndose para hablar con una sola voz. Si tuviéramos un papa o si el arzobispo de Canterbury fuera un papa, Sería diferente. Entonces no seríamos una comunión, seríamos una iglesia. Pero esto no es parte de nuestro carácter. No es anglicano tener un papa. Tenemos cuatro instrumentos, es decir, cuatro maneras de mantener la comunión unida. Pienso que la base importante es que ninguno de esos instrumentos tiene alguna autoridad de gobierno. El arzobispo de Canterbury tiene un as bajo la manga, la cual tiene que ver precisamente con la pertenencia. Para llegar a ser miembro de la comunión, tienes que estar en comunión con él. Así que si él no acepta tu iglesia, pero tú aún te dices anglicano, entonces te estás engañando. No eres anglicano a menos que el arzobispo de Canterbury diga sí, te acepto. Ese es el único as bajo la manga que tiene el arzobispo. La pregunta de la homosexualidad se plantea en la comunión anglicana, como las otras iglesias cristianas, y es la fuente de grandes tensiones que amenazan su cohesión. La iglesia episcopal en los Estados Unidos ha votado recientemente por el matrimonio de parejas del mismo sexo. En oposición con las otras iglesias, específicamente con los del continente africano, en donde se encuentra hoy en día más de la mitad de los anglicanos en el mundo. Sin embargo, la línea directriz de la comunión anglicana permanece inamovible desde la conferencia de Lambeth en 1988. El matrimonio es posible únicamente entre un hombre y una mujer, y al mismo tiempo las personas homosexuales deben ser acogidas y no estigmatizadas. El tema que estoy seguro usted tiene en mente es la cuestión de la sexualidad humana. Tomamos una decisión en 1998. A nuestras decisiones las llamamos resoluciones. Similar a la posición de la Iglesia Católica Romana, estamos en acuerdo que hasta donde entendemos las escrituras, no podemos aceptar que la gente del mismo sexo pueda contraer matrimonio. Pero, además, sabemos que hay algunos de nuestros hijos e hijas, algunos de nuestros miembros, que han escogido este estilo de vida. Y tenemos una responsabilidad pastoral hacia ellos. Por lo tanto, esta comunión no puede apoyar la criminalización de los homosexuales o lesbianas. Eso está claro. Esa es la posición de nuestra iglesia, no ha cambiado y cada parte de nuestra comunión está en acuerdo con esto. Mi trabajo es decir al mundo que esta es la posición de la comunión anglicana y cada iglesia toma como referencia esta decisión. Ahora, Ahora, yendo a la raíz de nuestro problema, voy a comenzar desde mi propia parte de la comunión, de donde originalmente provengo, Nigeria o África. Hay iglesias en África que son parte de la comunión y cuyo gobierno ha criminalizado la homosexualidad. Y Nigeria es una de ellas. Pero he dicho, incluso antes de ocupar este cargo, esta posición. Yo pertenezco a la comunión. Y por lo tanto no puedo apoyarlo. No puedo y no voy a defenderla. Porque la posición de mi comunión es que debemos tener responsabilidad pastoral. Entonces, si un gobierno secundario dice: Nosotros criminalizamos la homosexualidad, nuestro trabajo es ayudar a aquellos que tienen esta inclinación, para que sepan que se les quiere, que la iglesia está interesada en su salvación, que la iglesia está interesada en su bienestar. Ese es mi trabajo. Cuando voy a lugares donde dicen: El gobierno lo ha decretado, y esto es lo que haremos, los vamos a casar. Entonces, como secretario general, mi trabajo es decir que no aceptamos eso. En este momento presente, mi iglesia dice que tenemos la responsabilidad pastoral hasta que la comunión no se reúna otra vez y diga que cambia de parecer. Este sigue siendo mi trabajo. De otra manera no tendría trabajo. Y quiero conservar mi trabajo porque lo amo y creo que es el paso racional a seguir. Tú no obligas a nadie, pero tu trabajo es motivar a la gente a estar unida. Por lo tanto, en la comunión veo mi trabajo como secretario general como el que explica para que así la gente entienda y respete nuestras diferencias. Y eso me lleva atrás a lo que ya les dije del Corán, Lita Arafu, entendimiento. Podemos vivir con nuestras diferencias. Los cristianos están llamados a evangelizar en un contexto multirreligioso, en sociedades cada vez más secularizadas. ¿Cómo perseverar en este llamado a ser hombres y mujeres de unidad, de reconciliación? Primero y ante todo, como cristiano, lo que ha reforzado mi compromiso y mi llamado es el deseo de Dios de que todos sean salvados. Dios no quiere que nadie perezca. Esto es lo que creo como cristiano. No puedo obligar a nadie. Mi trabajo, por lo tanto, es hacer dos cosas. Una, la semilla de la palabra ha sido plantada en mí y yo lo creo. Dios en Cristo espera que lo viva. Que sea obediente. Vivir de la palabra. La luz de Dios me ha sido dada. Dios espera que yo brille con esa luz. Eso es de lo que Pablo habla. Mira, él dice en 2 Corintios capítulo 5. Aquellos que han sido reconciliados, Dios en Cristo, nos ha otorgado el ministerio de la reconciliación. Una versión de la Biblia lo pone de una manera hermosa. Dios nos ha otorgado el ministerio de hacer del mundo su amigo. Esta es la meta final de la reconciliación. Que todos los hombres vayan a Dios. Para mí, como cristiano, en Cristo. Esto es en Cristo. Cuando vivo el Evangelio, cuando dejo la luz brillar, Pablo dice, deja que tu luz brille ante todos los hombres que puedan ver tus buenas obras y glorificar a tu Padre que está en el cielo. De eso se trata la reconciliación. Necesitamos ser humildes con respecto a eso. Y para mí, esa es la esencia de la parábola de la semilla que fue sembrada. El granjero planta la semilla, va a casa y se duerme. Él no se tiene que preocupar. El versículo 28 de ese capítulo del Evangelio de San Marcos dice, esta brota crece, germina. El granjero sigue durmiendo. Y cuando es tiempo para la cosecha, sale y cosecha. ¿Cómo crece la semilla? No debería ser tu problema. Y ahí es donde tenemos problemas entre los cristianos y, me atrevería a decir, los musulmanes. No es nuestro trabajo, no es tu responsabilidad forzar a nadie. No pierdas el sueño. Simplemente difunde la buena nueva, haz las cosas buenas que Dios espera que hagas y déjale los resultados a Él. Pero nunca debemos olvidar que el deseo de Dios es que todos se salven. ¿Cómo hace Él es, Como dirían los árabes, Allah Hubalam, Dios sabe más. Así que cálmate, solo cálmate. Lectura del Evangelio según San Mateo.